Communitas, fotografías de una mirada colectiva. Así se llama la exposición que se ha presentado en la sala de exposiciones Ricardo Ortega, en la Facultad de Comunicación de la UCLM. No quiso perderse el acto inaugural de esta exposición el vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca, César Sánchez. Compartir momentos, una explosión de creatividad, de talento, de esfuerzo, de ánimo y ganas. Una iniciativa llevada a cabo por Nieves Limón y Álvaro Minguito, profesores de Fundamentos de la Fotografía y Fotoperiodismo, con el apoyo de la Diputación de Cuenca, representado por la diputada de Cultura, Fátima García. Hemos vuelto a retomar estas reuniones con la Universidad de Castilla-La Mancha, que la relación es excelente y trabajamos en muchísimas cosas, y esta es otra de las cosas que queríamos retomar en el que hacemos el catálogo de las exposiciones. Un catálogo que contiene información sobre las fotografías realizadas por 28 alumnos de periodismo, comunicación audiovisual y doble grado de esta facultad. Su decano, José María Ranz, se ha mostrado muy orgulloso de esta muestra fotográfica. Porque también tenemos idea de que la exposición no solo se quede aquí en Cuenca, sino que también viaje por los distintos campus. La comisaria de esta exposición y alumna de la facultad, Lorena Rodríguez, comentó que las fotografías estaban ordenadas de manera cromática. Bueno, yo lo primero quería dar las gracias a todos por venir, a Nieves y Álvaro por darme la oportunidad de ser comisaria en este proyecto. Según indica el cartel del evento, podemos calificar esta exposición como la muestra de unas fotografías individuales que pretenden ser leídas, más bien como la suma del interés colectivo de un grupo de estudiantes por aprender fotografía y, sobre todo, por expresar con imágenes su talento creativo. Y en nombre del rector, pues declaramos inaugurada la exposición. Muchísimas gracias.